Bueno, ya tengo fotos con él y no pasa nada. Y yo creo que esto están reconociendo que iba a buscar una foto, entonces. Oh, claro. La finalidad era buscar una foto, no se ha podido hacer la foto y ahora tratan de minimizar el tema, de paliarlo. Pero yo creo que en el fondo lo que late es que él quiere actuar de jefe de Estado. Quiere ser una especie de Macron, que cuando va es el presidente de la República Francesa y que lo tiene que recibir los jefes de Estado. Y no se da cuenta que es el premier de un consejo de ministros. Es un jefe de gobierno, pero no un jefe de Estado. Y lo lógico es que se reúna con los jefes de Estado, pero también la cortesía, yo creo, diplomática, supondría que el jefe del Estado luego te reciba y te dé pues algunas felicitaciones o dentro del entente que se dice que hay entre España y Marruecos. Pero en el fondo yo creo que aquí lo que late es el entreguismo que tiene el gobierno con Marruecos y el que haya planificado esta política española exterior. Realmente habría que hacérselo mirar porque hemos perdido una alianza muy importante con Argelia a cambio de nada. Realmente me parece que las exportaciones con Argelia eran como 1.500 millones y con Marruecos no creo que superen los 700. O sea que estamos haciendo pues un negocio ruinoso. Aparte de todo el problema que tenemos del abastecimiento de gas, que se ha roto la alianza con Argelia cuando teníamos más necesidad precisamente del gas argelino. O sea, los estrategas que han diseñado esta política, yo creo que había que dedicarlos a otros aspectos y quitarlos rápidamente de la política.